tal, chicos? Soy Gerier, bienvenidos, como siempre, a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en la demo de The Cup, un juego que llegará a lo largo de este año y que se define a sí mismo como una mezcla entre El Libro de la Selva y El Fin de los Tiempos, ¿vale? Un juego plataformero muy inspirado en los clásicos de Sega, pero adaptado a los nuevos tiempos, ¿vale? Esa es la definición que tienen ellos en su página de Steam, así que me llama mucho la atención, siento mucha curiosidad. Vamos a probarlo, está en inglés la demo, pero el juego saldrá en español, no os preocupéis, ¿vale? It was a hot sunny day. Era un día de verano muy caliente, ¿no? Bueno, un día soleado. Los peces murieron, no sé qué, las plantas, no sé cuánto. Las aves dejaron de cantar. Había truenos, pero no lluvia. Escuchaba el latido del corazón de mi madre mientras ella llevaba a Alpha Bill, ¿cómo? La gente le seguía. La recuerdo conduciendo y un bisón, ¿qué? Y una ciudad inundada. Vale, de repente no podía encontrar a mi madre. Estaba sola y temerosa. Solo recuerdo los cohetes. Aquella noche comenzó la lucha. Va muy rápido, ¿sabes? Corrí muy profundo en el bosque. Me interné muy profundo en el bosque, ¿no? ¿Y un lobo? ¿Cómo? Apareció un temido con sus cachorros, algo así. Su manada sobrevivió porque no sé qué. Pasaron muchas lunas. Así que un día, algunos marcianos regresaron. Fueron por ahí, vestidos de amarillo, cazando y jugando al golf. Les robé sus pelotas y estaban muy enfadados. Un día encontré un marciano muerto. Tomé su casco y me lo puse. Había música sonando en él. Escuchaba y aprendía. Después de años hablando con los lobos, hablé como el humano, ¿qué? Una luna más tarde... ¡Joder, va muy rápido, tío! Cuando llegó una nueva nave, quise hacer nuevos amigos, así que me acerqué a ellos. Pero ellos no vieron a un niño. Vieron a un mutante. Otra cosa que atrapar y estudiar. Bueno, lo he intentado... Vale. No sé por qué. Pero no sé qué, pronto. Vale, espero haberlo traducido más o menos bien, ¿vale? Espero que hayáis entendido más o menos el lore, ¿vale? Somos un niño que, pues eso, que nos hemos convertido prácticamente en un mutante porque nos hemos criado entre lobos en la selva. ¿Puedo hacer salto doble? No. Me gustan muchísimo los escenarios dibujados a mano. El movimiento del personaje responde súper bien. Y eso que escucháis supongo que es lo que está dentro del casco, lo que él escucha constantemente, ¿no? ¡Qué guay! ¡Hostia! Ese tambaleo me recuerda muchísimo a Aladdin de la Super NES. Vale, me estoy guiando por la mariposilla esa, ¿eh? ¿Dónde estoy? Alpha Bill. Tiene buena pinta, ¿eh? ¿Un secreto por aquí? Yo hubiera puesto un secreto ahí, aunque fuese una demo. La música, ¿eh? ¡Coño! ¿Qué es eso? ¡Ah! Que me guanchotean los enemigos. Puedo rebotar de las paredes, ¿verdad? Presiona A mientras te tienes. Vale. Vale. Podemos gatear. Mira cómo va, como si fuese un mono. Y podemos trepar. La música, loco. Hola. Vale, ¿para qué ha sido eso? ¿Eso que me he comido para qué es? Me acabo de reventar contra el suelo. Un momento. ¿Hay un camino ahí? No. ¿Habrá varios caminos, tío? A
ver, ¿puedo subir? Vale, no hay nada. ¿Qué es eso? You have crashed in hostile territory near the suspected enemy bunker. Vale, te has estrellado en un territorio hostil cerca del búnker del enemigo, ¿no? Sospechamos cerca del búnker del enemigo. Los aliados más cercanos están a 15 clics al oeste, estimadamente. Estimamos. Tienes aproximadamente 17 minutos para alcanzar una distancia segura. Alphaville está a 100 clics al este. Vale, esto es lo que le pone al piloto, ¿vale? Es la transmisión, la última transmisión del piloto, supongo. Tengo un camino por abajo, pero también tengo un camino por aquí arriba, ¿eh? It takes me back to dark and smoking nightclubs and late dinners with friends. But alas, we cannot dwell there forever. So out of the darkness and into the light. También podía haber ido por arriba, ¿no? Bueno. ¡Uf! ¡Uf! Lo que juego, es increíble. ¿Un segundo? Porque hay algo, ¿eh? Hostia, que es que hay varios caminos. Es una bóveda, ¿eh? Esto es oro, chaval. ¿Sabes cuánto dinero hay ahí? Claro, a este niño le suda la polla. El oro. No sabe lo que es, no sabe su valor. Se crió entre lobos. Pues me estoy dejando cosas atrás fijo, ¿eh? De hecho, puede ser así e ir por este lado, ¿eh? Y ver si me dejé cosas. ¡Ay! ¡He saltado mal! ¿Veis? Es que puedo ir por allí. Vamos por aquí esta vez. Podemos haber hecho todo el camino de abajo, el oro y tal. Y llegamos aquí. Qué guapo eso, ¿eh? ¿Sabéis a qué juego me recuerda mucho? A Planet of Lana, que lo anunciaron hace un año o así. Oye, voy a dejar que me coma, a ver cómo es la muerte. Qué sádico soy. Vaya bicho, ¿eh? Me recuerda muchísimo a Planet of Lana. Que saldrá a lo largo de este año también. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. ¿Cómo llevo? Espérate. Como que tengo que saltar del tirón, ¿no? ¿Cómo llego allí, tío? Tengo que forzar mucho más el salto, ¿no? Lo he hecho fatal. Tengo que forzar un poquito más el salto también. Ahí estamos. Escucho un niño llorar. Mensaje. Emboscados por insurgentes. Me las apañé para regresar. ¿Cómo? Vale, apañárselas para regresar y reagruparse. 3 muertos en acción, 2 desaparecidos. No hay agua potable en estas regiones controladas por los insurgentes desde el accidente en la mina. Y nuestro camino de vuelta a Alphaville es tiempo de la... ¿Cómo? Oh, way back to fucking time. Ah, vale, de vuelta a Alphaville a tiempo para la misión de paz, de esperanza, ¿no? Algo así. Hope es esperanza.
Claro, todo lo que suena es del casco. Supongo que alguna radio o algo así. La banda sonora es espectacular, me flipa. ¿Y ahora qué? Salto. Qué guapo. Podemos nadar, Hay algo aquí, Interactuar. Los pececillos. ¿Puedo entrar yo? No. Me ahogo. Qué guapo como... Qué guapo. Qué guapo como reflejan el ahogarse, Se va poniendo la pantalla negra. Qué chulo, Excerpt from Kid in the Mind. Toddler pop there taking us back to the days of late stage capitalism at its finest. Chico en la mina. Child labor never sounded so sweet. Speaking of labor, get those Gucci goods off and your hazmat on. The recent dust storm has wreaked havoc on the air duct in sector 2A and 3C, so we need all hands on deck. No puedo hacer nada por ahí. ¿Y si voy hasta él? Fable authentique, espoir, inspiration, drame, musique, radio nostalgie de ma. Rune. ¿Veis al fondo del letrero? Ruina. A look back at life on the open road and a look forward to the ahead. Crying while riding a Harley Davidson is the actual meaning of life. La banda sonora es espectacular. I tried to recreate that feeling here on Mars. So, I took a Tesla City Delivery EVA for a spin on Venetia Plains. De hecho puedo. ¿Qué es esto? Like driving a janky VR simulation. Alfa Bill Liceo Moscovich revela que la siguiente generación, el combustible de la siguiente generación para cohetes a Marte o algo así. 35, for 30 days in the blistering heat of July, I took a 4,600 mile trip across America on my motorbike. Hostia, ha bajado el volumen. Vale, he destapado eso. Entonces no está en nuestro casco lo que estamos escuchando. Es en la superficie. Es una radio. Por lo cual abajo no podemos escucharlo. Porque pierde la señal, ¿no? Sí, ¿escucháis las interferencias? Eso que escuchamos es una radio. Está que te cagas el juego, Está muy bien hecho, tío. Está absurdamente bonito. Responde muy bien. Vale, ahí. Ah, vale, esto es para rebotar, ¿no? Voy. Volvemos a escuchar la radio. Two wheels with crazy winds buffeting me in all directions. So while my mind was this constant barrage of compulsive thoughts, those thoughts were generally practical. No pude. Will I get to that destination before dark? Am I drinking enough water? Am I hydrating? The bigger picture stuff of why am I doing this and what is life anyway? Gente, me he pasado Soldiers en difícil a la primera. O sea, puedo hacer lo que me dé la gana. Ningún juego es difícil para mí. Aquí hay algo. My eyes hurt from the sun. Sometimes I'd wake up so sore I could barely move. My inner thighs had engine burn. And even though those closest to me actually didn't think I'd make it, I learned that I could feel. Humano. So after that rite of passage, I knew I could take over. Instead of being an entitled little brat whose father. Pensé que había que esquivarlo de alguna manera. I turned the company into a trillion-dollar business. Now. Tío, me sabe mal, pero no estoy prestando atención a lo que está diciendo la chica. Doom scrolling. Uf.
Excerpt from Martians Chasing Earthling. Marcianos persiguiendo a terrícolas, ¿no? Algo así. On Mars, even if you manage to get outside, you're still trapped in a bubble. Menos que son fragmentos de las zonas del juego. No matter where you go, isolation seems to. Joder, escapado de mi lado. Qué lindo, tío. Dash. ¿Cómo dash? There's no dancing asphalt in the heat and no neon lit diners. Maravilla. Bell peppers and yellow cheddar with a side of burnt hash browns, greasy bacon and black coffee. Tío, he saltado por encima. ¿Cómo hago esto? Qué guapo, ¿eh? Just like during my epic ride, we've mostly figured out the banal questions like water, food, and sanitation, and now the greater questions are moving. What are we really doing? Porque no me ha disparado. What is our future? And what will the meaning of life be for my kids? No, haz el dash, por Dios. Hay una serpiente ahí. Y una serpiente gigante. Ah, bueno, estoy aquí. ¿La música? ¿Por qué no llega la otra? Señora, déjeme en paz. ¡Cae todo! Uf. Tiene su desafío esto, ¿eh? Diréis que no, pero... ¡Por favor, sube! ¿Por qué se buguea? Voy a intentar esta vez, principio, pasar por arriba. Es que no me deja pasar por arriba. Está pesada la señora esta, ¿eh? Seguro que hay algo para abajo a la izquierda, pero... ¿Dónde? No queda muy claro dónde hay que ir, ¿eh? Puedo ir por fuera. ¿Lo veis? ¿Qué haces? ¿Por qué resbalas así? ¿Por qué? Joder, se ha vuelto muy intenso el juego de repente. Míralo. Respira, niño, por favor, te lo mereces, ¿eh? Míralo, me siguen persiguiendo. Seguro que acaba aquí la demo, ¿no? That's all, folks. Diario. To be done. Chicos,
Esto es todo lo que tenemos por ahora de Cap. Me ha gustado muchísimo. El escenario es precioso y el ritmo del juego es maravilloso. Como se mantenga así todo el juego, espectacular. Hay cosillas que pulir por ahora, ¿vale? Sobre todo algunos animaciones o algunas reacciones del personaje en ciertas situaciones. Pero por lo demás me ha encantado. Así que por favor, añadidlo a vuestras listas de deseados en Steam. Yo lo agradeceré. Ellos lo agradecerán más que yo, sobre todo. Y nada, le seguiremos la pista. Recordad que abajo en la descripción, cuando salga el juego, tendremos una serie completa en el canal secundario. La tendréis abajo en la descripción. Y mis redes sociales, Twitch y demás, ¿vale? Los directos y todo eso. Dejad un like, que no cuesta nada. Chao.